a conocimiento de esta Corte y siendo que efectivamente se concretó la amenaza que constituía el acto reclamado en dicho amparo, dado que es notorio y público por las declaraciones que comunicó por medios públicos el presidente de la República de Guatemala, que es la autoridad denunciada, esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente de la República. En tal sentido, se debe notificar de inmediato esta resolución a la ministra de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa Nacional, al ministro de Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil, con el objeto de hacer de su conocimiento tal decisión y por consiguiente se abstengan de ejecutar la decisión del presidente de la República, que quedó en suspenso.